Durante una entrevista que concedió al finalizar la asamblea informativa en Tecámac, municipio que se localiza en la parte nororiente de la capital del Estado de México, el presidente del Nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, agregó que de llegar a la presidencia de México, iniciará un proceso legal en contra de Enrique Peña Nieto y todos los políticos corruptos de este país. Al escuchar una pregunta de una ciudadana que hizo durante su discurso en la Asamblea Informativa I-191, que si llega a ser presidente los meterá a la cárcel. Al referirse a los corruptos, López Obrador contestó: vamos a juzgar a todos ellos. Se han dedicado a saquear el Estado de México Emilio Ochoa y Fett, César Camacho, Arturo Montiel, Enrique Peña y Eubiel Ávila, entre otros, expuso al señalar que si hubiese un Estado de Derecho en el país, estos políticos deberían de ser juzgados por sus actos de corrupción, sin embargo como impera la impunidad no se la hace absolutamente nada. Acompañado por el dirigente de Morena en el Estado de México, Pedro Centeno, López Obrador recordó que en el 2012, cuando fue candidato presidencial, propuso que si se corta de tajo con la corrupción, habría dinero para impulsar el desarrollo del país y no sería complicado gobernar México. Expuso que el país tiene un presupuesto de 4 billones de pesos, de los cuales, cada año se roban el 10%, es decir, 400 mil millones de pesos al año y estos se van por el caño de la corrupción. Si te gustó el video, deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos videos todos los días. Hasta pronto.